Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo Directo para hoy sábado 26 de agosto. Estamos en la ciudad de Villa María compartiendo estas jornadas nacionales de agricultura de conservación. En los próximos programas estaremos emitiendo todas las informaciones que han surgido desde este importante evento. Presentamos los principales titulares que tendremos para este sábado. En Armstrong se realizará la clínica de terapéutica y nutrición vegetal aplicada. Detalles y programa de la primera jornada de riesgos agrícolas, seguros y tecnología para el agro. Gran expectativa para la rural de Jesús María, el norte pone todo para su gran muestra. A pocos días del Simposio Internacional de Reproducción Animal. La firma Roijo sigue creciendo y presenta sus novedades. La Facultad de Ciencias Agropecuarias festejó e inauguró instalaciones en su campo escuela. En Campo Directo analizamos y opinamos, desde Buenos Aires, con lo último en nuestro sector, la verdad sobre el limón, cerdos y biodiesel. La tecnología mundial dijo presente en la Semana del Riego en INTA Manfredi. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Cotreco, higiene urbana, www.cotreco.com. Comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado desde la ciudad de Villa María. Nos vamos a Armstrong, en la provincia de Santa Fe. Está todo listo para la próxima jornada Integrar, clínica terapéutica y nutrición vegetal. Esto se realizará el próximo 5, 6 y 7 de septiembre en el sur de la provincia de Santa Fe. Están todos invitados, vemos el informe, los organizadores nos comentan detalles de este importante evento. Con respecto a esta capacitación a campo que estamos llevando a cabo, Integrar el valor del conocimiento lleva ya la décima edición, donde nos acompaña un grupo de profesionales muy importante en lo que es básicamente estrategias de manejo de aquellas variables que sirven lamentablemente para barrera de rendimiento. La idea es munir de estrategias de conocimiento y de comunicación a los profesionales que nos acompañan, asistentes en estas jornadas, para que puedan establecer posibilidades de manejo en el campo. Como profesionales docentes que están dictando estas capacitaciones, está el doctor Emilio Satorre como director académico, nos acompaña la ingeniera Margarita Sillón, el ingeniero Ariel de Loredo en el tema plagas, el ingeniero Maluf, Ernesto Jalil Maluf, nos acompaña el ingeniero Gustavo Casal y Gustavo Ferraris, que también tiene la parte de nutrición. Ustedes verán que es un equipo de profesionales muy alta capacitación, donde hay un intercambio muy, muy importante, la parte práctica y teórica, que lo hacemos a campo durante 2 días y medio muy intensos, donde tratamos de establecer las mejores estrategias con un intercambio permanente. Hay una parte que se hace a campo, donde en el campo se ven malezas, se identifican y sobre el mismo lote se arman estrategias de manejo y entre todos construyen a ver cuáles son los pasos a seguir para manejar bien esa situación. Nosotros lo que buscamos es un aula muy parecido a lo que es una clase de facultad, 40 participantes. Pero a campo, exactamente. Sí, la verdad que está muy bueno, se arman discusiones muy interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos 4 o 5 casos reales
y dentro de esos 4 o 5 casos reales armamos subgrupos. Dentro de esos 40 personas armamos grupos de 5 o 6 personas y después cuando se integran los 40 forman un concepto mucho mejor que el grupo de 6. Esta capacitación llevamos a cabo 5, 6 y mediodía del día 7 de septiembre en Armstrong, en el Club de Campo La Fermina, y estos técnicos que acabo de mencionar con quien van a tener un intercambio constante. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos con esto. Y en la ciudad de Córdoba, el próximo 1 de septiembre, se realizará la primer jornada de riesgos agrícolas, seguros y tecnología. Esto se realizará en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba. Están todos invitados. Escuchamos al organizador, el licenciado Pablo Lunin. Nuestra idea es tratar de profundizar en seguros y en tecnologías para el sector agropecuario y tratar de unificar esos dos sectores, el de seguros y el sector agropecuario. Las compañías de seguros y el productor de agropecuario trabajan divididos, entonces necesitamos organizarnos un congreso o una primera jornada para profundizar estos temas. Esto está dirigido, digamos, al productor agropecuario, al productor de seguros que trabaja en riesgos agrícolas, como así también a los proveedores de todo el sistema, es decir, a las empresas que hacen tasaciones, a las empresas que hacen imágenes satelitales para los seguros, como así también a todo el sector agropecuario, ¿no? Tratar de trabajar en conjunto para que el sector asegurador cree nuevos productos para el sector agropecuario. Lo que nos está faltando es profundizar en nuevos productos para el sector, acompañar a la producción del productor agropecuario. Las compañías de seguro hoy tienen una porción importante del mercado solo con la cobertura de granizo, pero nosotros pensamos que tratando de trabajar en nuevos productos sobre índice verde o sobre índice de humedad o sobre multirriesgo, podemos hacer crecer el mercado asegurador dentro del sector agrícola. Los auspiciantes que tenemos en el evento son el Ministerio de Agricultura, la Agencia Innovar y Emprender de la provincia, la Universidad Nacional, la Universidad Católica, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. Está la inscripción abierta, es gratuita, es el 1 de septiembre en el Holiday Inn y pueden asistir productores agropecuarios, productores seguros o todo el sector agropecuario de seguros. Hoy ingresando a www.jornadaagricola.com.ar va a poder inscribirse en el evento gratuitamente. Obviamente que hay un cupo, pero lo puede hacer por la web. Y otro de los eventos importantes que se realizará en Córdoba, en el centro norte de nuestra provincia, es la Exposición Rural de Jesús María. Esto será el viernes 1, sábado 2 y domingo 3. Dialogamos con Luis Picat, el presidente de esta entidad. Ya las expectativas están superadas, porque primero en lo que es la venta de stands ya está más del 100% vendido. Y por otro lado tenemos una buena convocatoria de cabañas, ya hay más de 60 cabañas inscritas. Superamos más de los 500 animales y bueno, vamos a tener que seleccionar lamentablemente porque no tenemos esa capacidad física para la exposición, pero eso significa que seguramente se va a ver mucha calidad en reproductores, en genética. Las cabañas vienen a competir y a presentar su genética. Luego de Palermo y posiblemente de alguna otra más, es la segunda o tercera plaza en el país, por lo cual es la particularidad número uno en lo que se refiere a reproductores bovinos, ¿no? Se va a repetir las tareas que hacen los caballos criollos con diferentes ejercicios, diferentes juegos. Lo particular que, bueno, seguramente ese día se van a anunciar algunas competencias que se van a hacer en diciembre y a principios de marzo. Y bueno, ha crecido muchísimo, como voy a decir, porque ya hace más de 10 años que están la subcomisión de caballos criollos trabajando y ganando plazas, a la vez que se le ha sacado, entre comillas, a Palermo y ganando de alguna forma prestigio, la participación también de lo que son caballos criollos en la rural de Jesús María. Y después, bueno, lo de siempre, la concentración de maquinarias agrícolas, lo particular de la granja. Otro de los íconos de la
del sector ganadero, agrícola ganadero en el norte de la provincia de Córdoba es la tribuna política, ¿no? Los referentes que vienen aquí, colegas tuyos de otras sociedades rurales, ¿cuál va a ser el mensaje del sector para este año? Me parece que primero va a ser un marco muy político porque estamos en la previa de las elecciones de octubre, así que seguramente se van a acercar y nosotros aprovechar que tenemos posiblemente gran cantidad de candidatos a diputados para poder plasmar nuestras inquietudes. Me parece que uno de los pilares es la definición sobre el gasto público que hoy hay. Es evidente que el gasto público no se ha podido reducir. Por un lado nos piden competencia a los productores, a los industriales, a los que generamos servicios, pero por otro lado esa mejora de competitividad no se ve en el Estado. Seguramente va a haber planteos sobre la reforma impositiva, sobre la carga que hay sobre los impuestos. Y bueno, trataremos de plantear propuestas, porque así lo hicimos el año pasado con un decálogo de diferentes propuestas. Las volveremos a repetir. Y bueno, hay algunas otras cosas más que estamos analizando a nivel económico para proponer ese día. Lo único que tengo que pedir es que nos haga un buen tiempo, el primero, el 2 y el 3 de septiembre, que sean lindos para la visita de toda la familia. Y después lo otro ya está prácticamente listo para recibir a todo el público. Y esta semana también se realizará en el Pabellón Argentina de la ciudad de Córdoba el 12º Simposio Internacional de Reproducción Animal. Dialogamos con los organizadores, los titulares del Instituto de Reproducción Animal Córdoba. Ya estamos con la programación finalizada, toda la cuestión organizativa confirmada, el libro de los resúmenes ya impreso. Uh-huh. Bueno, y ahora quedan los últimos días para ultimar pequeños detalles. Seguimos recibiendo muy buenas preinscripciones. Tenemos ya más de 400 preinscriptos. Y bueno, conociendo la Argentina, que seguimos con la ley del último minuto, creo que vamos a andar en los 1000 aproximadamente, como los otros años, en el evento. Con respecto al programa, bueno, yo estuve en Brasil la semana pasada ultimando algunos detalles. Tenemos algunas novedades muy importantes en todo lo que es biotecnología reproductiva, sobre todo de la gente que viene de Estados Unidos y Canadá, como Milo Wilbank, que ya estuvimos charlando sobre las dos presentaciones que va a hacer, que va a ser muy importante para los productores lecheros. George Perry, que viene de Estados Unidos, va a dar dos charlas muy buenas, sobre todo de manejo relacionado con la inseminación artificial. Ellos tienen mucha experiencia en Dakota del Norte, sobre todo con vaquillones a Angus y demás. Y bueno, y después nuestro experto en ganado cebú, que es Pietro Baruselli, que va a hablar mucho de ello. También le vamos a dedicar bastante al tema del semen sexado, porque creo que es una alternativa muy buena que se ha abierto ahora en la Argentina. Todas las empresas están vendiendo ahora semen sexado. Bueno, va a haber, a partir del año pasado, ya tenemos semen sexado no solamente de lo que se importa en Estados Unidos, sino a partir de haberse instalado laboratorio en Argentina de Sexing Technology, vamos a tener disponible semen sexado de casi todas las empresas de inseminación, de toros nacionales también, con lo cual permite la aplicación de la utilización de la tecnología en ganado de carne. Con respecto a la programación, hemos tenido un pequeño cambio de último minuto, que es importante avisar. El doctor Matt Wheeler lamentablemente no puede venir por una cuestión personal, pero hemos reemplazado sus charlas con dos expertos muy buenos. Uno es Pietro Baruselli, que es un amigo y al cual le hemos pedido dar una charla que creo que va a ser de mucho interés para la gente que está en biotecnología en Argentina, que es sobre el efecto de la edad y el estado fisiológico en la calidad del ovocito y en la producción de embriones in vitro. Y después Yeda Watanabe, que es colaboradora nuestra, que trabaja, tiene la empresa Vitrogen en Brasil, va a dar toda una revisión de varios miles de animales de distintos factores que afectan la tasa de preñez con embriones in vitro. El doctor Mapletoff va a dar, aparte del simposio, también los quería invitar el martes 29 a las 18, va a dar una charla
sobre todo lo que se ha hecho en manipulación del ciclo ovárico, sobre todo en los trabajos que se han hecho en colaboración entre Argentina y Canadá. Están todos invitados, esa charla es organizada en conjunto entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el IRAC, que es el que trae al doctor Mejpletov al simposio, y también con la colaboración y el auspicio y la organización de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Así que para los que quieran ir, la entrada es libre y va a ser en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, para comunicarse acá al IRAC lo pueden hacer a través de los correos electrónicos y de la página web. Se pueden seguir inscribiendo a través de la página web y la semana que viene yo diría que vayan directamente al simposio. Uh-huh. Vamos a estar abiertos desde temprano. Ya el martes a la tarde va a haber gente armando los stands y organizando todo y el miércoles ya vamos a estar bien temprano ya comenzando con las inscripciones y los registros de los preinscriptos. Así que bueno, la página web del IRAC es el mejor lugar como para comunicarse y hacer todo el trámite. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. 4.260 pesos, maíz 2.285 pesos, trigo 2.720 pesos, sorgo 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Con el ingreso de 868 cabezas y sin remanentes, los precios promedios de Hacienda en Jesús María esta semana fueron novillitos de 300 a 350 kilos, 37 pesos con 30 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 35 pesos con 35. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 65 centavos. Vacas buenas, 21 pesos con 40. Toros, 25 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 40 pesos con 30 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 39 pesos con 50, el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 28 de agosto, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 17 pesos con 11 para la compra, 17 con 51 para la venta. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con estos temas aquí en Campo Directo. Gran expectativa para la Rural de Jesús María. El norte pone todo para su gran muestra. A pocos días del Simposio Internacional de Reproducción Animal, la firma Roijo sigue creciendo y presenta sus novedades. La Facultad de Ciencias Agropecuarias festejó e inauguró instalaciones en su campo escuela. En Campo Directo analizamos y opinamos, desde Buenos Aires, con lo último en nuestro sector, la verdad sobre el limón, cerdos y biodiesel. La tecnología mundial, dijo presente en la Semana del Riego en INTA Manfredi. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Tarjeta Bancor Agro te pone en marcha. Compra combustible e insumos en YPF directo hasta en 180 días a tasa cero. Más información en www.bancor.com.ar. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. En el campo hay que saber estar. Y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo. Porque evolucionamos juntos.
y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache, 60 años sembrando historias. Segundo bloque de Campo Directo, nos vamos a la ciudad de Córdoba porque esta semana dialogamos con el gerente comercial de la firma Roijo. Tiene novedades, inauguración y presentación de nuevos depósitos en la localidad de Pilar, provincia de Córdoba. Roijo es una empresa distribuidora de agroquímicos ubicada en el centro norte de Córdoba con 24 años de experiencia y con 12 sucursales en esa región. La casa central originariamente es en Córdoba, el resto de las sucursales están distribuidas en Centro Norte, Sinsacate, Villa Rosario, Laguna Larga, Oncativo, Pilar, una serie en Centro Norte, ¿no? Muy cerca del cliente, del productor, ¿no? Exactamente, tratamos de estar cerca del cliente. La estrategia más importante fue el conocimiento y la experiencia, ¿no? Basada en la región o locales. Hoy sus propios dueños siguen trabajando enfrente de la empresa y contamos con un equipo de 25 ingenieros agrónomos como respaldo técnico de la misma. Tener un apoyo de una línea muy grande de empresas proveedoras y eso nos hace que tengamos disponibilidad y en el momento justo cuando el productor lo necesita. Pero tenemos un proyecto que estamos desarrollando en Pilar, ahí nos hemos instalado con una mezcladora de fertilizante y con un depósito modelo de agroquímicos, CASAFE, que tiene una homologación CASAFE Premium, con todas las normas ambientales y legales que requiere el mercado. ¿Qué característica tiene este tipo de depósito? Bueno, la característica de lo importante es que está bajo las normas legales y bajo las normas de ambiente que exige las normas CASAFE. Por eso lo hace un depósito premium que debe ser, no sé si el único a nivel provincial. Sí, este no solamente es para productores, con lo cual es un agregado de valor para el productor hoy con las complicaciones que tiene, que todos sabemos, y también para empresas proveedoras de distribuidores Roijo. Este depósito ya está funcionando, está habilitado, pero el día 29 de agosto, junto con la gente de Profértil, vamos a hacer un evento que se llama Prosuelo, va a haber disertantes, charlas técnicas, y a su vez vamos a hacer la presentación del depósito y de la planta modelo de fertilizante que tenemos. La campaña viene un poco frenada, pero positiva, la vemos positiva. En cuanto a la gente que no ha hecho o ha tomado posición sobre barbechos, la recomendación es comprar, porque todas las proveedoras están diciendo que puede llegar a haber algún faltante de insumos, sobre todo en el tema de Colorado. Y bueno, ahí también nos hacemos fuerte nosotros, porque generalmente por paleta y por disponibilidad somos los últimos que nos quedamos sin. Subió casi 50% la liquidación de divisas por el agro. Las firmas agroexportadoras de Argentina liquidaron poco más de 601 millones de dólares entre los días 14 y 18 de agosto, registrando un importante aumento respecto a las semanas anteriores. La aceleración de las ventas de dólares en el mercado local reduce la brecha con la liquidación de divisas registrada el año pasado, después de que la diferencia alcanzara el 38% en el primer semestre, cuando se esperaba una devaluación. Se recupera el sector lechero santafesino. El secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, aseguró que el sector se está recuperando tras la crisis hídrica que afectó la producción láctea y negó que se haya producido el cierre masivo de tambos. En estos días la lechería se está recuperando. Creo que ahora empezaremos a crecer, pero con una demanda bastante retraída a nivel nacional, admitió Morini. Finalizamos el segundo bloque de Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. La Facultad de Ciencias Agropecuarias festejó e inauguró instalaciones en su campo escuela. En Campo Directo analizamos y opinamos, desde Buenos Aires, con lo último en nuestro sector. La verdad sobre el limón, cerdos y biodiesel. La tecnología mundial dijo presente en la Semana del Riego en Inta Manfredi. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas.
Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Del 6 al 10 de septiembre, vení a dar una vuelta por el campo. 83ª edición de La Rural de Río Cuarto, la exposición más grande del interior del país. Este año, completando tu entrada, participás del sorteo de un auto 0 kilómetro. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras Pla en el sudeste cordobés, repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es Pla en Marco Juárez, 03472-156-20621. Comenzamos de esta manera el tercer bloque de Campo Directo desde la ciudad de Villa María. Estamos participando de estas jornadas nacionales de agricultura de conservación. Nos vamos por unos instantes a la ciudad de Córdoba porque la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba festejó recientemente el Día del Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario. Y en estos festejos aprovecharon los directivos a reinaugurar, a relanzar el nuevo auditorio principal del campo escuela. Estuvimos allí presentes, dialogamos con los directivos de la Facultad de Agronomía y de la Universidad Nacional de Córdoba. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Bueno, una alegría inmensa porque, como vos decís, digamos, algo lo que siempre me motivó desde el primer día es que los estudiantes, los docentes, la gente que nos visita, nuestros egresados, estén en las mejores condiciones posibles, porque bueno, por ahí había una cultura, ¿no?, que lo que es público tiene que ser más o menos, y la verdad que mi objetivo de nuestra gestión es que no sea más o menos, sino ser lo mejor que podemos brindarle, y como vos decís, tener condiciones de higiene, condiciones de baños dignos. Bueno, nuestro trabajo fue centrado todos los días a mantener los baños, las aulas, digamos, que ellos estén en las mejores condiciones. Hemos empezado a climatizar las aulas. Digo, todo lo que tenga que ver con comodidad creo que es bueno, es porque predispone mucho más a prestar atención. Bueno, estamos en un sistema educativo y creemos que tenemos la obligación de hacerlo. Y bueno, con recursos propios, con una buena administración de los recursos, empezamos a recuperando los edificios que teníamos, y bueno, hoy ya estamos en condiciones de ya pensar en obras, como voy a decir, con sueños que teníamos. Hemos generado un sinnúmero de convenios y acuerdos que nos derivaron en muchas jornadas en nuestro campo. Ustedes han participado todas ellas. Y bueno, no tener un baño, no tener una comodidad mínima, yo creo que eso afectaba también a la calidad de los eventos. Y creemos que este salto es cualitativo porque es un lugar que ya tiene mejor acústica, que tiene un complejo de baños, tiene una sala de recepción. Y bueno, estamos en condiciones de mejorar nuestro entorno para que esto sea realmente un lindo salón de eventos, que las empresas lo puedan considerar para realizar sus eventos aquí, que podamos desarrollar jornadas. Nosotros tenemos nuestro campo, que es el aula a cielo abierto más grande de la Universidad de Córdoba. Y bueno, creemos que este salto, como decíamos, cualitativo, tiene que ser también un aliciente que las empresas nos consideren, ¿no?, para hacer estos eventos. Yo he venido muchísimas veces aquí, pero bueno, es otra cosa, no es que parece otra cosa, es otra cosa. Y bueno, así es Ciencias Agropecuarias, así es Marcelo Conrero. Nos sorprenden con las mejoras académicas, con las mejoras productivas incluso, y especialmente también con el trabajo social que hacen. Aquí este año estuvimos con la chocleada, estuvimos con el tema de Palermo, ahora estamos con esto. O sea, siempre esta es una facultad y unos dirigentes como Marcelo Conrero que están en todos, están en la parte académica, como digo, en la parte productiva y en la parte social, y hasta en estas cosas, en la parte de construcción y todo lo que les va haciendo falta. Así que, bueno, nos da una gran alegría como siempre. Acá estamos en la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo por parte de la facultad, no podíamos
no podíamos faltar a esta jornada. Hasta hoy estamos vinculados absolutamente a todas las facultades de la provincia de Córdoba, a las cuatro facultades de la provincia de Córdoba, a las cuatro universidades. Tenemos reuniones periódicas con los cuatro decanos, tenemos relaciones permanentes, trabajos en conjunto, estamos interviniendo en la formulación de posgrado. La facultad tiene representantes dentro de las comisiones del colegio, es decir, hay una relación fluidísima, pero dentro de lo normal, digamos, como tiene que ser. Es lo racional y lo lógico. Acá no hay mérito de nadie, así debe ser. Aprovechamos, primero, bueno, el contacto con los colegas, porque van a festejar el Día de Ingeniero Agrónomo, y me parece muy bien porque en realidad estoy en la tierra que es de Córdoba, soy cordobés, y también estamos próximos a firmar algún convenio para desarrollar todo lo que sea la siembra y perfeccionar la siembra de garbanzo. Hoy está la oportunidad que están todas las autoridades y bueno, es un poco por qué hemos concurrido acá de la firma Bertini. Bueno, la verdad que muy contento, siempre apoyar a lo que es una facultad donde se generan tantos recursos y tantos conocimientos con respecto al agro. La verdad que bueno, tratamos de siempre estar y apoyar a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos son concesionario de máquinas agrícolas, donde trabajamos con marcas como Bertini como principal en la parte de sembradoras neumáticas, también en la parte de tractores agrales, de mixer, tolvas y toda la parte digamos, dedicada a los animales con respecto a GEA. Nosotros la casa central la tenemos en Morteros, provincia de Córdoba, y tenemos una sucursal en San Francisco. Con una iniciativa de Bertini de ampliarnos un poco, bueno, la intención es cubrir una zona que no está cubierta por el momento, y bueno, estamos abriendo un punto de venta en la ciudad de Montecristo, muy cercano a todo el cordón productivo de la ciudad de Córdoba. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. Los días 31 y 1 de septiembre se llevará a cabo en Villa María el 9º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Los ejes que delinearán la estructura del Congreso están vinculados a los desafíos del ejercicio profesional y situación actual, desafíos de la organización profesional y desafíos del interés comunitario. El próximo viernes 1 de septiembre se llevará a cabo en el Holiday Inn de Córdoba la primera jornada de riesgos agrícolas, seguros y tecnología. Innovador en su temática, es el primer espacio abierto de debate donde se reunirán expertos en el rubro para discutir herramientas fundamentales que ayudan a disminuir los riesgos agrícolas como los seguros específicos e innovaciones tecnológicas. El encuentro se dirige a productores agropecuarios, referentes del campo y asesores de seguros. Otra pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. En Campo Directo analizamos y opinamos. Desde Buenos Aires, con lo último en nuestro sector. La verdad sobre el limón, cerdos y biodiesel. La tecnología mundial dijo presente en la Semana del Riego en INTA Manfredi. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribi, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribi, Ruta 13, Las Varillas. Irak presenta el 12º Simposio Internacional de Reproducción Animal. Los últimos avances en biotecnologías reproductivas al alcance de los profesionales de las ciencias agropecuarias. 30 de agosto al 1 de septiembre, Pabellón Argentina, Córdoba. Avanzar. Es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA, supera tus expectativas. Seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tucumán. Ganadería y compromiso. Propuestas para el desarrollo ganadero del NOA. 19 de septiembre, Avenida Perón y Bascari, Yerba Buena, San Miguel de Tucumán. Entrada gratuita, cupos limitados.
Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Comercializadora Pauni, acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad, los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. Pla, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Atención familias, las anticipadas para la Expo Rural de Jesús María ya pueden adquirirse. Acércate por nuestras oficinas centrales o bien por el Rapipago de calle Colón. Jubilados, discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. Comenzamos aquí el cuarto bloque de Campo Directo. Estamos en la ciudad de Villa María participando de las Jornadas Nacionales de Agricultura de Conservación. Queremos aprovechar este momento para invitarte a conocer un espectacular hotel en el norte de la provincia de Córdoba, en la zona de Sinzacate. Conocé el Hotel Nahuán Resort Serrano, hotel 4 estrellas a solo una hora de Córdoba, spa, piscinas, excelente gastronomía y entorno rural. Consultas al 03525-446-700-446-701. Hotel Nahuán Resort Serrano. Y ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el agrado de presentarles a todos ustedes la columna y el análisis político-económico de nuestro colega, el periodista Martín Esteman. Y avanzamos en esta segunda quincena de agosto y una semana muy particular porque se centró todas las miradas sobre la decisión de Estados Unidos de incrementar más de un 50% el arancel al biodiesel argentino. El 90% de lo que produce Argentina tenía ese destino justamente. Pero todo arrancó con algo mucho más protocolar, que es el tema limones. Recuerden ustedes que, bueno, más allá de que físicamente no hay todavía nada cierto, hay un compromiso para acceder al mercado estadounidense con los limones tucumanos desde Argentina. Y paralelamente Estados Unidos comprometió el ingreso de cerdo, de carne de cerdo a la Argentina, y allí aparece la polémica, este tema de la postura de los productores de porcinos argentinos, con que, primero, que la importación está planchando el precio del capón, que es el precio de referencia. Segundo, el tema sanitario, porque Estados Unidos tiene dificultades, tiene problemas sanitarios que Argentina no los tiene, y también este tema de lo laboral, porque allí están comprometidos 5.000 productores de cerdo en la Argentina y 40.000 puestos de trabajo que estarían allí afectados con esta situación. Bueno, y después aparece este tema del biodiesel, que también pegó bastante fuerte, porque por un lado la industria, ¿qué está diciendo con esto? Se va a incrementar en un 20, en un 30% el aceite de soja al mercado internacional con la no exportación del biodiesel. Y paralelamente otra lectura también es que el Estado, en realidad, el Estado argentino, se va a beneficiar con esta medida de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a cobrar más dinero por retenciones. Recordemos que el biodiesel no está gravado, apenas algo simbólico está pagando, si el resto del complejo oleaginoso está gravado. El 30% para el poroto, 27% para aceite y harina. De manera tal que allí puede haber situación también compleja con los precios. Por el momento afecta más al precio de la harina que al precio del aceite, porque el aceite está siendo demandado justamente por este escenario. Y por otro lado, la mirada también de la fuente de trabajo, porque Rosario invirtió mucho dinero, plantas exclusivas, la industria muy fuerte ha hecho una inversión muy importante, de manera tal que hay un escenario bastante complejo. Dos miradas con un negocio que en principio son 50 millones de dólares para los limones, 10 millones de dólares para los cerdos, pero ahora con el tema biodiesel ya estamos hablando de un negocio de más de 1.000 millones de dólares, de manera tal que es un escenario mucho más complejo que todavía sigue en vigencia. Bien.
En la estación experimental de INTA Manfredi se realizó la jornada denominada la Semana del Riego, evento organizado por el equipo de técnicos a cargo del ingeniero agrónomo Aquiles Salinas. Estuvimos allí presentes, este es el informe desde Manfredi. La verdad que viene cubriendo muy bien las expectativas, sobre todo porque en la primera parte, lo de aspersión, se tocó el tema realmente en forma muy global, pero digamos, si bien era un representante de una firma, las aptitudes que mostró o las características que hay que analizar en el momento de seleccionar un aspersor, realmente los productores no lo tienen en cuenta, los vendedores muchas veces por abaratar el costo del equipo no lo tienen en cuenta, y cuando eso se traduce a eficiencia de riego, vemos que los resultados son bastante negativos, ¿no? Cae mucho la eficiencia, que después ocultamente se transforman en mayores costos productivos porque estamos regando menos cantidad de agua, que puede ser o menos rendimiento, que después necesitemos más agua porque estamos regando con menos eficiencia. En el sistema productivo de hoy no se puede trabajar en forma aislada. La realidad es que muchas veces las empresas hacen muchos desarrollos, pero después les cuesta ver la aplicación, o si entienden que puede ser esta la aplicación, les falta validar. Por otro lado, nosotros tenemos el know-how, pero no tenemos a veces los presupuestos para hacerlo, o sea que en la situación nuestra es una necesidad prácticamente el trabajo en conjunto con las empresas, por el bien de todos, ¿no? Para nosotros seguir, como fue el tema del goteo enterrado, manteniendo el liderazgo en lo que es el riego de cultivo extensivo, y de las empresas para darle una aplicación muy concreta a un producto que, por la información que ya hemos sacado, va a tener mucho impacto a nivel productivo. Difícil saber, o cuando empezamos, si las laterales de riego tienen que estar 1,80 m, 1,50 m, 1,40 m, cómo se movía el agua, todo eso nosotros no lo conocíamos, y los vendedores menos, así que realmente fue un trabajo muy importante el que se realizó, y lo que queda para adelante, ¿no? Relacionado al fertirriego, movimiento del fertilizante, respuesta a mantener los mismos rendimientos con menos aplicación de agua, todo lo que hace, como siempre, a la eficiencia, que es el término que va a dominar de acá casi el futuro, ¿no? En esta jornada hemos pasado por distintas etapas. La primera etapa ha sido de disertaciones técnicas, donde a la mañana tuvimos la presentación de Federico Aymar con una evaluación de los sistemas de aspersión en cuanto a eficiencias. Y posteriormente estuvo Juan Carlos More, que es de Colombia, y nos estuvo hablando de cuáles son las nuevas tendencias y tecnologías en aspersión. Bueno, después tuvimos un receso al mediodía donde hicimos una comida de camaradería para poder compartir con las empresas, con los asistentes. Por la tarde estuvo con otra temática acá en el Salón Auditorio Ignacio Severina, contando un poco cuáles son las experiencias y los resultados del sistema de riego por goteo subterráneo. Y finalmente transcurrimos la jornada haciendo la visita de estos módulos, donde pudimos ver tres estaciones, que es mantenimiento e instalación, lo que es distribución de agua en función del distanciamiento, del espacio de los goteros, la profundidad del enterrado, y la parte de filtrado y fertilización, que es los cabezales de riego, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos muy contentos, ha sido muy buena la participación de la gente y creo que la temática de sumo interés. Mostramos un poco los resultados de estos 5 años que venimos trabajando, resultados un poco más de investigación, un poco más fino, para explicar las distintas alternativas que tenemos para utilizar este tipo de sistema. Y después, lo más lógico, y para que el productor pueda venir al campo y observar el módulo, vinimos y planteamos lo que se llaman las tres estaciones, pasando por los distintos componentes del sistema. Tuvimos en una primera estación, donde se habla de la parte de la captación del agua, de la perforación, de las bombas a utilizar. Luego pasa en el riego por goteo subterráneo, es muy importante el filtrado de agua para que no se tapen los laterales, por lo tanto se vio los tipos de filtro que tenemos acá en los módulos. Luego pasamos a ver, como es un sistema que está todo enterrado, no se ve, y por lo tanto tenemos estas calícatas que muestran los laterales del río, que son los encargados de
producir, emitir el agua por debajo del suelo, y se puede ver en vivo cómo riega, cómo es la gota, cuál es la distancia que se pueden poner las mangueras, cuáles son los caudales. Y al último una tercera estación, donde está la parte de mantenimiento, porque como está por debajo de la superficie del suelo se pueden tapar, y se muestra cuáles son las distintas técnicas para lograr un buen mantenimiento del sistema y para que tenga una mayor duración, ¿no es cierto? Es muy importante la duración en el tiempo de estos laterales de riego, que es como el corazón del sistema, porque van a distribuir el agua. Y por último vamos a ver una máquina que instala estos laterales para que el público presente pueda ver cómo es la máquina y cómo se entierran estas laterales de riego. Yo creo que hoy, desde hace mucho tiempo, está la tecnología del riego por goteo subterráneo, pero es poco conocida acá en Argentina y menos conocida aún para regar cultivos como son el trigo, el soja, el maíz. Creo que se llevan una idea de cuánto pueden rendir un cultivo con estos tipos de sistemas, y además esta parte de campo permite al productor poder ver y entender más el sistema. Creo que la experimental de Manfredi se siente orgullosa de ser una de las primeras experimentales que comenzó a trabajar, a hacer investigación en riego, y últimamente también la primera en estar probando y realizando investigación en lo que respecta a riego enterrado, a riego por goteo enterrado. El equipo de riego de Manfredi ha trascendido los límites de la provincia, de la nación, y bueno, y tenemos, como ustedes habrán podido apreciar, a veces vienen a ver todo el tema de riego gente del extranjero. Esto, por supuesto, que es porque el trabajo que se está realizando es un trabajo que es de suma utilidad para el productor, para eficientizar todo lo que es el tema de agua, que como todo el mundo conoce, es una de las problemáticas que se viene de ahora en más, ¿no? Minutos finales de Campo Directo, y antes de despedirnos queremos recordarles a todos ustedes que el próximo sábado tendremos sorteos para participar de una estadía en el Hotel Nahuán Resort Serrano en Sinzacate, al norte de la ciudad de Jesús María. Excelente gastronomía, spa, restaurante y salón de convenciones. Consultas al 03-525-446700. A partir del próximo sábado estará habilitado el sorteo para participar. Nos vamos al cierre del programa. Nuestros auspiciantes, ya volvemos. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y hasta aquí hemos llegado, se han cumplido 60 minutos de información agropecuaria. Les recordamos que estamos en la ciudad de Villa María compartiendo las Jornadas Nacionales de Agricultura de Conservación que organizan nuestros colegas Todo Agro de esta ciudad. Queremos recordarles a todos ustedes, nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y el teléfono de contacto es el 0351 15511 8446. Desde aquí agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes, bien temprano, 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.